Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso diseño. Sígueme en Instagram como @decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Iniciaremos aplicando una capa de rosa pastel. Luego matificaremos. Con la ayuda de un pincel de detalle y gel de saturación, realizaremos un corazón y lo rellenaremos con el mismo tono dorado. Luego de tener listo nuestro corazón, llevaremos a la lámpara para su curado y aplicaremos top coat solo sobre el corazón para mantener el efecto mate sobre el resto de la uña. Y es así como se verá nuestro primer diseño. Ahora vamos con nuestra segunda decoración. Aplicaremos también un tono claro, pero para esto utilizaremos el pincel de detalle y maquillaremos solo la mitad de la uña. El resto quedará del color de base que habíamos aplicado previamente, es decir, un color para realizar francés o simplemente la base semipermanente que debimos aplicar antes del color. Luego de curar en lámpara, entonces matificaremos toda la superficie de la uña. Ahora simplemente utilizaremos el pentillo. Con una pequeña cantidad y el pincel de detalle, comenzaremos a dibujar nuestras letras. Colocaremos el dedo en forma horizontal y comenzaremos a realizar nuestro diseño. En este caso voy a colocar las letras para completar la palabra love. Finalmente curaremos a la lámpara por 60 segundos y está listo nuestro segundo diseño. Ahora continuaremos con el tercero. Para este aplicaremos la base clara sobre toda la superficie de la uña y una vez seca comenzaremos a dibujar nuestros corazones con diferentes esmaltes de color, pastel o puedes utilizar también pintura acrílica. Luego de dibujar nuestros tres corazones, entonces curaremos en la lámpara y después matificaremos toda la superficie de la uña. Ahora con la ayuda del pincel de detalle de Deco Uñas comenzaremos a delinear nuestros corazones. Entonces, tomaremos una pequeña cantidad de painting gel e iremos directamente sobre nuestra uña maquillada. Haremos una segunda línea para darle como una dimensión. Una vez tengamos listo nuestro delineado, entonces simplemente curaremos en la lámpara por 60 segundos y estará listo nuestro tercer y último diseño. Y es así como se verá nuestra decoración ya terminada y espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, recuerda darle like y suscribirte a mi canal. También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com. Un beso. Bye.